chicos, continuamos con más de Al Extremo. El video de hoy es un video totalmente, o sea, al extremo. Yo creo que hoy la palabra al extremo se iba a zumbar bastante. Creo que este video va a empezar a dar muchas vueltas por las ciudades de Colombia, porque la idea es que el video se vuelva viral. Vamos a hacer un juego chévere. Vamos con el Lucho del pasado, el cual tiene que comentarnos un poquito más de lo que pasó en el video, porque está brutal. Hey, ¿cómo va? Mira, hoy tengo un video diferente. Me voy a presentar aquí en mi equipo de trabajo. Aquí tengo a Keiner en cámaras. Muy rápido, porque no vamos a ponernos a dar mucho gallo. A Charlie. Y ahí tenemos una princesita linda. Ay, tuvo su toma espectacular. El video este es basado en un video que yo le hice la entrevista a Oscar Corona. No sé si lo conocen, menos que sí. Si no, aquí dejo un pedacito de su video. Y él subió el cerro hace 2 años. Yo le hice una entrevista cuando tenía el programa en JM. Y siempre he querido como hacerlo. Hasta que Keiner un día me escribió y me dijo que sí, era muy mal. Lo hacía y pues aquí estoy. Me dijo gallina. ¡Gallina! La idea del video de hoy es tomar una buena selfie. O sea, el video se va a llamar Una Selfie en Extrema y voy a documentar la experiencia de subir. Wow, o sea, wow. Estar allá arriba es otro nivel. Magnífico, sentirse como libre, como el ave fénix. Espectacular. Y pues la dinámica del video como tal era tomarse una selfie. Así que miren la selfie, ¿qué tal? Uf, o sea, una selfie brutal. O sea, yo creo que lograr esta selfie es bastante arriesgosa, pero valió la pena. Está súper brutal. La altura, o sea, que vaina tan ay, lo más, o sea, miren esa torre. Entre más alto está uno, la torre es como más inestable, la brisa lo golpea uno más fuerte, y ahora viene lo más difícil, bajar, porque
porque si subiendo pues era complicado, imagínense bajando. Antes de bajar y finalizar el video, bueno, como tal, ahorita les explico otra cosa. Son cuatro fases en qué decir, cuatro estaciones. Cada estación se va haciendo más angosta y las escaleras se van haciendo más largas. En total son cuatro y luego queda como una escalerita más para llegar al punto más alto al cual llegaron Keiner y Charlie. O sea, mire este trabajo de camarógrafo. O sea, yo merezco un camarógrafo así. Ya tengo el mejor, ahora tengo el requete mejor. Míralo. Guerra de camarógrafo, apúntense. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Vamos abajo. Lo más importante de todo, ustedes que estén viendo el video, pues esta locura, pues yo tampoco soy quien para decir que no lo hagan, pero es algo muy peligroso y si lo van a hacer, háganlo con las diferentes indumentarias de arnés, guantes, casco y pues igualmente yo me preparé muchísimo, antes de hacer este video me preparé muchísimo en el gimnasio manejando lo que es resistencia y fuerza porque eso es lo que se necesita para subir tantos escalones. Si lo van a hacer, pues practiquen mucho, esto no lo hice de un día a otro. Ya venía entrenándome consecutivamente prácticamente 2 meses dándole firme a la resistencia. ¡Hey chicos! Hasta aquí el capítulo especial, mira. Este equipo de trabajo vale la pena, en verdad les doy muchísimas gracias porque me ayudaron a cumplir un trauma porque no fue una misión. En verdad fue una experiencia muy buena, vuelvo y repito, lo hicimos con nuestro consentimiento. Si ustedes quieren hacerlo, pues bueno, también tienen que pensar que es muy riesgoso la brisa. Mientras que uno va subiendo cada escalón es más complicado. ¿Redes sociales, Charlie? Charlie Sapini. Keiner. K.ORD21. ¿Y tú, Rebe? Let me. Saben que me pueden conseguir a mí como @ligarcias10 en Twitter, en Instagram. Estén súper pendientes porque estoy súper activo subiendo el sketch y en Twitter totalmente comentando lo que hago a diario en mi día. También me pueden conseguir como @alextremojr. Suscríbanse a mi canal de YouTube porque tienen más videos más brutales. El próximo va a estar más brutal. Como siempre digo, ¿continuamos con más? Al extremo. Oye, bonito la imagen. Esta es una escena post crédito. Mira ese fondo. Mira qué bonito. Piensa, miren esa imagen. O sea, yo creo que aquí lo que le falta es seguridad, pero el resto es una imagen brutal, o sea, que es hermoso, como que te alivia el alma. Pero está brutal, en verdad, está súper lindo. Ahí está la casa mía con la olla prendida que dejé. Antes que se finalice, esto es Brasil. Una cosa es verla y otra cosa es vivirla. Palabra de RB. Tan. LR. LNRB. Ay, así. L. ¿L qué? Mis iniciales. L. Lenny, Rebeca. LR. ¿RB de qué? RB. Chau,